Yo creo que lo más sabio que tenemos es el cuerpo. Y tal vez todo este proceso que se busca a través de la meditación es justo es dejar de escuchar todo el ruido para escuchar el cuerpo, lo que te dice el cuerpo. Siempre te dice lo correcto. Yo, gracias a que lo escucho, entiendo que no hay falla. Y te dice lo correcto justo también en estas situaciones de rompimiento, de fin, ¿no? De muerte, pues, o sea, si algo simplemente no se siente aquí bien, cambiaron. No es, ¿no? Es tremendo, porque nosotros estuvimos antes de venir acá buscando un nuevo local para abrir. Y entonces nos pasaba que veíamos muchos y a mí me pasaba que el mismo cuerpo me decía, no es acá, no es acá. Pero no era que, ni siquiera era como que, no, no. Y después vimos otros que, me acuerdo que entramos a uno, lo vimos y dijimos, bueno, sí, ¿qué manera? Y lo intentamos hasta que hubo algo de realidad que fue imposible, pero lo vimos y fue, sí, es este. Y ni siquiera era pensarlo, era el cuerpo ya, pues ya te ayudaba a tomar una decisión. Y eso pasa un montón, en un montón de situaciones. Yo la puedo identificar esta porque la tengo fresca, pero también pasa con personas. Con todo. Es tremendo, sí. Sí, es maravilloso. Yo, ahora que dices lo de las casas, por ejemplo, yo donde vivo ahora, así la encontré. Mi casera tenía muchos departamentos que me enseñó, entre ellos uno bellísimo, muy armado y muy barato. Entonces lo veo y digo, ay, está bello, pero no se siente mío, ¿no? Y dije, bueno, podría ser. Me lleva a otro que no solamente no estaba armado, estaba abandonado, lleno de humedad, cosas tiradas, sucio, sin pintar, o sea, destruido. Y en cuanto entré fue un sí, no quiero ver más, es aquí. Sí, ¿no? Y ya lo hice mío, ¿no? Y además, por ejemplo, mis padres me decían, pero ¿qué estás haciendo? Este lugar está horrible, ¿no? Claro. Esto ni es casa, ¿no? No tienes ni cocina, nada. Yo, vas en pero es qué interesante, hay una anécdota que cuentan que entrevistan a la hija de Walt Disney y le preguntan, qué lástima que tu papá se murió sin ver esto. Y ella dice, si vos estás acá es porque él ya lo vio antes que vos. Claro, claro. Y es así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Preactoral Segundo del 2024. Esta vez grabado en Ciudad de México, en donde estuvimos el último mes realizando talleres. Y vamos a entrevistar y charlar con Pilar Campo, artista, productora. Lo realizamos en la Teatería, un teatro inmenso en la Ciudad de México. Y estuvimos charlando de muchos temas, la importancia de la inteligencia del cuerpo, creencias y muchísimas cosas más súper interesantes. Así que te invito a quedarte en este nuevo episodio de Preactoral. Y si te gusta, como siempre pedimos, suscríbete al canal, ponele me gusta y compartilo. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Disfrútenlo. Chau. ¿Cómo te gustaría que te presentemos? Como un amante de las historias. Papá. Uh-huh. Sí, soy Pilar Campo, amante de las historias. Ahí está, ese es el título. Sos productora, pero también sos actriz. Entonces, una de las preguntas es cómo te acercaste al mundo de las artes escénicas. Bueno, yo de formación estudié ciencias de la comunicación y en realidad yo iba dirigida más hacia... Mi sueño desde pequeña era ser artista plástica en realidad. Sí. Pero a la par siempre estuve muy ilusionada, me nutría, me iluminaba mucho, sobre todo la danza. Bueno, yo veía en la televisión o en mi escuela, que desde muy pequeños nos acercaron a todas las expresiones artísticas. A mí el tema de lo escénico, de la representación escénica, la danza, el teatro, los títeres, etcétera, para mí eso era fascinante, pero nunca lo vi como algo que pudiera ser una posibilidad laboral para mí. Ajá. O profesional, ¿no? Siempre yo quise más bien acercarme más hacia la pintura y yo quería ser pintor. Sí. Pero justo cuando tuve que decidir qué iba a estudiar, algo se atravesó en el camino de manera inmediata y yo cambié la decisión y me dediqué a la ciencia de la comunicación. Y curiosamente, mientras estudiaba, empecé a definir que lo que me gustaba era escribir, entonces decidí que quería hacer periodismo literario.
pues nada, el arte escénico me volvió a jalar porque justo cuando yo terminó la carrera, me encuentro con dos seres humanos que, con los que formé el primer proyecto escénico en los que estuve casi 20 años de mi vida. ¿El de Clown? Ajá. Uh-huh. Y inmediatamente, o sea, en cuanto termino mi tesis, ya, me metí de lleno al arte escénico. Yo desde muy pequeña bailé danza contemporánea, pero a modo de tallereo. Sí. Entonces desde siempre estuve subida en escenarios pequeños, no profesionales, pero yo estaba ya en el escenario. Y más que disfrute de estar en el escenario, yo siempre disfruté de estar alrededor, de estar sumergida en la gente que lo hace, de poder ver, de poder ser parte de, energéticamente, de algún proceso de ese quehacer artístico. Y entonces, cuando me presentan la oportunidad de comenzar con unos amigos un proyecto de danza clown, uh-huh, danza contemporánea con lenguaje de clown, para empezar, para mí era medio raro porque no son dos lenguajes que se comuniquen comúnmente y que además tienen procesos muy distintos. Algunas cosas sí convergen. Y para empezar, para mí fue como extraño y medio causó mucha curiosidad conocer de qué se trataba esto. Y cuando lo conozco, quedé enamorada. Y conforme pasó el tiempo, me di cuenta que me enamoré mucho del lenguaje porque de alguna manera soy un poco así, ¿no? O sea, me identifiqué naturalmente con esta forma de ser del clown y con el movimiento de la danza contemporánea. Y entonces viví experiencias maravillosas gracias a que pues yo era, me daba mucha vida cuando, sobre todo cuando asistí a ver eventos de danza contemporánea. Y fue por ahí por donde yo dije, ¿para qué? O sea, sí, el periodismo literario es increíble, pero creo que si la danza contemporánea me hace muy feliz, pues ¿por qué no? Es esto, claro. Y me lancé al precipicio tal cual, sin paracaídas. Y ahora estoy más en el mundo del teatro que de la danza contemporánea. He evolucionado mucho la manera en la que me he movido en el arte escénico. Y ahora ya estoy más en el mundo del teatro, que ahora me fascina más. ¿Y la producción también? Pues justo cuando, bueno, obviamente en la carrera, aparte de prepararme como periodismo, también hay un rubro de producción que me interesaba mucho. Entonces, la manera en la que yo sentí que me podía acomodar en este nuevo proyecto en el que yo empecé a trabajar, de Triciclo Rojo, se llama la compañía, pues fue haciendo producción, porque éramos tres. Claro. Yo no sé cómo ocurra en Argentina. Aquí en México estamos muy acostumbrados a que una persona haga el trabajo de muchas personas, ¿no? Entonces éramos tres haciendo toda una compañía. Claro. Había que hacer publicidad, gestión, administración, contaduría, escenografía, utilería, vestuario, cargar, ¿no? Hasta destibadores, transportar, hacer el montaje técnico, bailar. Entonces éramos nada más tres haciendo el trabajo de mucha gente y ellos dos estaban en escena. Entonces yo aprendí casi casi de manera obligada a hacer montajes técnicos, a dirigir los montajes técnicos, a aprender el lenguaje teatral gracias a los maravillosos técnicos que te fuiste cruzando. Claro, o sea, ellos son mis grandes maestros, sobre todo, bueno, he tenido muchos maestros de diferentes rubros y diferentes lenguajes. En el ámbito técnico, los técnicos de los teatros, además, yo creo que te ven interesado y me dicen, chaparrito, vente, sí, súbete a las escaleras. Yo creo que deberías, seguro estaba prohibido, pero pero claro, te toman cariño. Entonces me decían, ven, súbete a las escaleras. Tú vas a fondo, ahora tú vas a quitar el ICO, lo vas a abrir. Qué bien. Y ellos son los que nos jalaban, además éramos muy pequeños, entonces ellos nos fueron diciendo cómo grabar luces, cómo hacer un guión. Entonces empezamos a buscar maestros que nos dieran clases de iluminación desde lo técnico, otros desde el lenguaje. Y así, naturalmente, equivocándome un millón de veces en cosas tan básicas que ahora lo veo y me río, ¿no? Claro. Yo siempre cuento la anécdota de cuando nos íbamos de gira y yo era, estábamos iniciando apenas, viajábamos muchísimo. Sí, sí, recorrieron todo México. Y en las primeras giras mis errores eran increíbles porque yo había hecho el contacto, habíamos ya cerrado la función, hicimos todo el plan de gira y cuando llego al aeropuerto me preguntan de la compañía, ¿quién nos viene a recoger? Oh.
no tengo la menor idea, nunca pregunté, ni pedí un teléfono, ni, ¿no? Errores tan básicos como ese. Y nada, los errores son, a mí no me vuelve a pasar esto, no vuelvo a dejar varada a una compañera en un aeropuerto, bueno, y así es. No es hasta que te sucede, claro, o hasta que gestionas todo eso que te encontrás con la ausencia de lo que falta o cómo seguir trabajando. Sí, y ahora estoy muy agradecida porque de los errores es de donde más he aprendido. Y claro, trabajando, la virtud de haber trabajado en una compañía de clowns es que entendimos que el error y el fracaso, uh-huh, no solamente son increíbles, sino es lo mejor que te puede pasar, lo mejor, en la vida. Sí. Siempre decíamos, y nuestro lema era que el fracaso era la fuente más creativa que existe, ¿no? O sea, sí. Gracias a que algo se destruye, aparte de que aprendiste mucho, uh-huh, y desaprendiste mucho, puedes encontrar una solución gracias al proceso que esto te obliga a tener creativo, ¿no? Es re interesante eso que decís, porque a veces muchos artistas, emprendedores también, no toman acción en algunas cosas por miedo al fracaso, ¿no? Y eso los hace quedarse en un lugar y no poder progresar. Y justo eso es lo que a mí, de ese tipo de cosas me gustaría mucho hablarle ahora, sobre todo a los niños, porque sí, hay muchos discursos que siento que ya no nos funcionan. Uh-huh. Lo digo desde mi experiencia personal. Hay muchos temas, hay muchas narrativas que tenemos que transformar, uh-huh, y dirigirlas hacia un lugar más sano. Y una de esas es el fracaso, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué estar siempre contando la historia desde el éxito y nuestra? O sea, se ve el fracaso como una antesala del éxito. Claro. Sin duda. ¿No? Como estas historias de, no sé, por ejemplo, algún deportista que llegó hasta las Olimpiadas, se cayó antes de llegar a la meta, pero se levantó y caminó, ¿no? Uh-huh. Con la frente en alto hasta atravesar. Y esa es la historia del éxito, ¿no? Cuando en realidad el fracaso te puede llevar hacia lugares realmente bellos de ti mismo, ¿no? Interiores. Claro. Y no necesitas ganar absolutamente nada, atravesar ninguna meta para que sea per se un proceso hermoso, ¿no? Uh-huh. Y enriquecedor. Entonces, eso es lo que he aprendido a lo largo, gracias al camino que he tenido, que ha sido difícil, ha sido de muchos fracasos, muchos errores y también muchos infortunios, de construir los lenguajes que ahora me gustaría a mí también compartir, ¿no? Claro. Qué interesante, porque en esto que contás de los fracasos, de los errores y de lo importante que son, también hablabas de desaprender. Y uno con los fracasos y errores que tiene, si toma, como vos decís, me pasó esta vez que me olvidé de llamar a la gente para que me venga a buscar o venga a buscar a la compañía en un aeropuerto, y como de eso aprendiste, también vos tenés un desarrollo con respecto a eso, ¿no? Como decir, un aprendizaje. El problema de los errores y del fracaso, no sé si tienen problema, pero es cuando uno no aprende de las cosas. Es como que las deja en un lugar para mí y decir, está bueno poder decir, che, no pasa nada si me equivoco. Ahora, sí que tengo que tratar en algún punto de observar para por qué me equivoqué, para aprender, para crecer en eso. Es que yo creo, por ejemplo, que justo lo que aprendes es que el camino que tú creías que era el correcto, o el camino que tú querías tomar, no solamente no es el único camino, sino además, o sea, gracias a que algo se destruyó, se detuvo, sí, o se acabó, descubres algo muchísimo más grandioso, ¿no? Mm. Muchísimo más completo para ti en cierto momento de tu vida. Eso es por lo que yo creo que uno, y si no redirigir, al menos conocer, al menos entender de dónde está, de dónde proviene todo esto que construimos, ¿no? Recién te escuchaba y qué importante, ¿no? Porque siempre estuviste ligada a las artes escénicas, siempre hubo algo ahí, y por otra razón fue como no, y en algún momento fue como algo, volverlo a escuchar. Qué importante, ¿no? Permitirse en cualquier momento, cuando eso, ese llamado sigue ahí vibrando, darle lugar, ¿no? Yo creo que lo más sabio que tenemos es el cuerpo. Y tal vez todo este proceso que se busca a través de la meditación es justo es dejar de escuchar todo el ruido para escuchar el cuerpo, ¿no? Lo que te dice el cuerpo. Siempre te dice lo correcto. Yo, gracias a que lo escucho, entiendo que no hay falla, ¿no?
y te dice lo correcto justo también en estas situaciones de rompimiento, de fin, ¿no? De muerte, pues, o sea, si algo simplemente no se siente aquí bien, cambia de rumbo. No es, ¿eh? Es tremendo, porque nosotros estuvimos antes de venir acá buscando un nuevo local para abrir. Y entonces nos pasaba que veíamos muchos y a mí me pasaba que el mismo cuerpo me decía, no es acá, no es acá. Pero no era que, ni siquiera era como que, no, no. Y después vimos otros que, me acuerdo que entramos a uno, lo vimos y dijimos, bueno, sí, qué manera. Y lo intentamos hasta que hubo algo de realidad que fue imposible. Pero lo vimos y fue, sí, es este. Y ni siquiera era pensarlo, era el cuerpo ya, pues ya te ayudaba a tomar una decisión. Y eso pasa un montón, en un montón de situaciones. Yo la puedo identificar esta porque la tengo fresca, pero también pasa con personas. Con todo. Es tremendo, sí. Sí, es maravilloso. Yo, ahora que dices lo de las casas, por ejemplo, yo donde vivo ahora, así la encontré. Mi casa era, tenía muchos departamentos que me enseñó, entre ellos uno bellísimo, muy armado y muy barato. Entonces lo veo y digo, ay, está bello, pero no sé si es mío, ¿no? Y dije, bueno, podría ser. Me lleva a otro que no solamente no estaba armado, estaba abandonado, lleno de humedad, cosas tiradas, sucio, sí, sin pintar, o sea, destruido. Y en cuanto entré fue un sí, no quiero ver más, es aquí. Sí, ¿no? Y ya lo hice mío, ¿no? Que además, por ejemplo, mis padres me decían, pero ¿qué estás haciendo? Este lugar está horrible, ¿no? Claro. Esto ni es casa, ¿no? No tienes ni cocina, nada. Yo, vas en pero, mi casa. Pero, qué interesante, hay una anécdota que cuentan que entrevistan a la hija de Walt Disney y le preguntan, qué lástima que tu papá se murió sin ver esto. Y ella dice, si vos estás acá es porque él ya lo vio antes que claro, vos. Claro, claro. Y es así. Y pasa mucho también en lo artístico. Digo, cuando uno ve algo en una obra por armar, en un material que lee o en algún actor o una actriz, algo estás viendo. Que después, obviamente con el correr del tiempo, se va construyendo de alguna manera, se va acomodando. Pero por ejemplo, inevitablemente yo recuerdo una obra que hicimos que empezamos ensayándola en un pasillo casi, en unas paredes blancas con tres actrices. Después nos fuimos a una sala mucho más grande y al final del proceso le pusimos las mismas paredes con las que empezamos, pero desde paredes de escenografía. Y dijimos, fue circular, volvimos a lo que... al origen, porque había algo del origen que... Que era necesario, pero no nos dimos cuenta hasta claro, terminar de hacer sí, la escenografía. Pero sí lo sabían, o sea, claro, en un plano más profundo de ustedes sí lo sabían, lo tenían claro. ¿Y por qué crees que pasa eso de que no, a veces nos cuesta mucho escuchar el cuerpo? Porque justo hemos aprendido a no escucharlo, porque nos hemos vuelto mucho más mentales, porque tenemos muchos estímulos, y yo creo también por la narrativa, o sea, yo siempre me he cuestionado, parte de mi proceso personal ha sido ese, me pregunto cosas que no me había preguntado antes, y entre ellas son, ¿qué es lo que yo me creí de esto? ¿Qué es lo que yo me creí de este tema? ¿Qué es lo que yo me creí de mí misma? ¿Qué es lo que yo me, o sea, ¿qué me dije a mí misma todos estos años de esto? ¿De qué me convencí? Claro. Ya no importa ni siquiera de dónde vino esa creencia, sino de qué me convencí. Me convencí de esto, esto, esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Entonces, para mí, hemos dejado de conectar con nuestra naturaleza porque justo estamos aprendiendo a buscar los estímulos externos todo el tiempo, ¿no? Personalmente, creo que estamos utilizando aparatos que, si estuviéramos más conectados con nosotros, ni siquiera necesitaríamos utilizar. Llamamos tecnología a un retroceso humano, claro, ¿no? De nuestra propia tecnología natural. Claro. Entonces, por alguna razón, siento que socialmente conviene. Hay mucho más control, claro, hay mucho más manera de manipular las maneras en las que nos organizamos, etc, etc, etc. Pero definitivamente yo sí me he dado cuenta que mientras más escucho, pues me escucho a mí misma,
más cercana estoy a, pues a ser genuina. Y el ser genuino creo que es lo más valioso, no es ser exitoso. A veces no hacer nada es lo mejor que puedes hacer. Y es el, o sea, el éxito para mí es lograr no hacer nada. Claro. Porque justo no hacer nada y no tener necesidad de nada es lo que te da la libertad de todo lo demás. Para mí eres libre en el momento en el que ya no necesitas ni siquiera tener miedo. Ya no necesitas ni siquiera tener algo externo para estar bien. Claro. Pero estamos más bien haciendo la narrativa de que necesitamos al otro. Nada más escucha las canciones de amor y de desamor, ve las películas de amor y de desamor, todo son mensajes de codependencia. Siempre decimos, todos queremos que nos quieran. No, y además el que el otro no te quiera se vuelve un discurso trágico de me mato, ¿no? Me muero. Sí, sí. Pero en serio. Sí, sí, sí. O la misma muerte, ¿no? Que es uno de los temas que me gustaría mucho hablar con los niños, porque yo, con mi historia personal, yo viví una muerte muy cercana de joven. Mi hermano murió en un accidente. Y todo lo que sucedió después, cómo se fracturó la relación familiar, cómo se fracturó mi madre. O sea, después de vivir todo eso, dije, no puede ser que estemos viendo la muerte con tal tragedia. Claro. Cuando además es un proceso de lo más natural, lo queremos ver muy antinatural, pero es de lo más natural que existe. En vez de bañarlo, brindarle y honrarlo con belleza, lo estamos bañando con discursos de dolor, de terror, de tragedia, de pérdida, de... Y entonces un padre, que los oí repetirlo millones de veces y lo siguen diciendo, un padre nunca debería de morir después de su hijo. Claro. Pues no es debería, ¿eh? Más bien deberíamos entender la finitud que tenemos, amarla desde ahí, amar los ciclos, los procesos, hacer las paces con la idea de la muerte y entonces verlo con amor y vivirlo desde el amor, para que entonces cuando pierdas a alguien, llámese que se murió alguien, llámese que se fue, llámese que decidió no continuar una relación contigo, lo que sea, que las despedidas, el otro día tuvimos una charla aquí con alguien que me decía, despedirse significa dejar de pedirse. O sea, despedirte de alguien no significa despedirme de ti, sino significa dejar de pedirme a mí tener que estar contigo, dejar de pedirme la necesidad de estar con esa persona, la necesidad de no dejarlo libre, de no entender que tiene decisión personal, camino personal, crecimiento personal. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que desaprender. Sí. O sea, para mí, yo escucho lo que pasó, la canción de Shakira ahora que pasó lo de Piqué. Sí. Y muchas mujeres diciendo, por fin una mujer dice lo que se le da la gana de decir. Digo, no, esperen, escuchen el discurso que está diciendo. O sea, ¿qué está pensando del amor? ¿Qué está pensando de la relación? ¿Dónde está su responsabilidad en esa relación? ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo él? ¿Cómo se vivieron como pareja? ¿Por qué él decidió tomar a alguien, a otra pareja, lo vuelve un desgraciado maldito, un peor ser humano, y todos el mundo estamos de acuerdo y nos unimos a tu dolor y lo volvemos un desgraciado? O sea, claro. ¿Qué estamos pensando de ¿no? Entonces, para mí, ese tipo de temas son los que ahora tenemos que empezar a cambiar en las historias, ¿no? Ahora que no sé si vieron, la de la Sociedad de la Nieve. Sí. Una historia que mucha gente ya conocemos, que vimos ya películas previas. ¿Cuál era la necesidad de volver a contar la historia? Pues de hablarlo desde otro lugar, ¿no? De cambiar la narrativa. Mismo suceso, ahora ¿quiénes la cuentan? ¿Y qué vamos a decir de esto? ¿Es una historia de triunfo o es una historia de vamos a honrar a los que murieron? ¿No? Donde los que mueren también son alguien. Sí, de hecho el protagonista es... está muerto, ¿no? Entonces vamos a honrar a la muerte, ya no vamos a ser héroes a los que sobreviven. Claro. Vamos a honrar a todos los que vivieron esto y vamos a honrar también un proceso duro como la muerte, ¿no? Desde un lugar amoroso, porque además siento yo que el tema principal fue, y lo importante, el momento climático es cuando
Numa le da una hoja a sus amigos cuando muere y dice, ¿qué mayor regalo que dar la vida? ¿Qué mayor acto de amor que dar la vida a los amigos, ¿no? Sí. Algo así dice el recado. Entonces, ese es como el mensaje de toda la historia, ¿no? ¿De dónde lo vemos? El discurso es, este ser fue maravilloso porque logró salir de ahí y ayudar a sus amigos, o qué bendición que aunque yo muera, tú vayas a lograr. Uh-huh. Claro. ¿No? Claro. Sí. Sí, igual es muy cultural también, ¿no? Porque quizás las culturas orientales lo tienen mucho más incorporado. Desde hace muchísimos años. Es que sí. Muchas cosas, perdón, que se están en este momento hablando en Occidente, llevan 3.000 años o más hablándolo en Oriente, bien, ¿no? Y creen que es un discurso novedoso. Nuevo, claro. Y acá viene y se comercializa. Y sí, se occidentaliza. Se occidentaliza, tal cual. Bueno, ahí tengo una historia muy bella. Justo con Triciclo Rojo nos fuimos a hacer una gira a India. Y estuvimos por 4 ciudades. Yo ahí me di un golpe de realidad occidental, brutal. Donde cuando llegamos, la primera ciudad era Calcuta. Desastre de ciudad, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que solemos vivir, sí, lo viven allá. Mucha gente, mucho tráfico, mucha basura, mucho contraste, mucho ruido, ¿no? Mucho, es agobiante. Y todos los que fuimos en la compañía, se volvió de... O sea, eran 4 días en Calcuta. Bueno, para el segundo día yo ya no aguantaba a nadie y nadie me aguantaba a mí. O sea, estábamos todos de... Claro, porque además yo iba como productora y todo el mundo quería que yo resolviera... Todo. Los millones de problemas que se presentaron allá, ¿no? Claro. Para empezar, dormimos en un ashram que tenía toque de queda a las 10 de la noche. No internet, no luz, no podías salir, no podías entrar. Entonces, se volvió un tema porque, claro, muchos de los que iban con trabajo virtual, clases. Oh, claro, no podían. No, porque los desconectaban a las 10 de la noche y ellos a esa hora era cuando se tenían que empezar a conectar a México. ¡Ay, no! ¡Qué tremendo! ¿Ya te imaginarás? A dialogar todo eso. No, pero me mordí en el cuello. Y yo de plano les dije, déjense vivir por India, ¿no? O sea, por algo decidieron venir aquí, por algo decidimos venir aquí. Sabemos que así como puede haber internet, puede no haber internet. Si no te hubieras quedado en México a hacer tus clases, ¿no? Claro. Claro, no vienes claro. a India con nosotros. Bueno, fue un caos total. La cosa es que en el tercer día antes de irnos, nos íbamos a Jaipur a las 3 de la mañana al aeropuerto. Y justo esa última noche, los que organizan esta visita a Calcuta nos llevan a cenar. Bueno, antes de pasar por nosotros al ashram, suena mi teléfono en mi habitación. Me tardé mucho, desde el primer día que llegué a India, le mandé mensaje a una amiga diciéndole, perdóname, yo sé que tú amas India, y no sé cómo no se me ocurrió decirte que venía para acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En Calcuta. Fue todo lo que le dije. Se acabó la comunicación. Suena el teléfono de mi habitación, contesto y me dice un fulano, hola, ¿eres Pilar? En inglés, ¿no? Sí, sí. Y yo, ¿sí? Ah, ¿qué tal? Me llamo Subranil y soy amigo de Luisa. Y yo, ¿qué? Me muero. A mi amiga nunca le dije dónde estaba, dónde me iba a presentar, nada. Y de repente suena en mi habitación un fulano que conoce a mi amiga Luisa. Y yo, no. Me asusté. Claro, claro. La Matrix. Además sonaba un señor y me lo imaginaba así, un señor todo gordito, todo. Ay, claro, claro. Así, te quiero invitar a un té y yo. ¡Ay! Le dije un té en Calcuta con un desconocido, qué raro, sí, sí, ¿no? Sí. Que conoce a mi amiga. ¿Sí? Mira, voy a ir a cenar con la compañía. Si quieres te paso el teléfono de la organizadora, pues alcánzanos ahí, ¿no? Claro. Yo con basquete, porque no sé quién es, ¿eh? Claro. Total, estamos cenando y me dice, Ruchira se llamaba esta mujer que nos llevó. Oye, Pilar, te está llamando un tazo bradillo. Ay, sí me llamó. Y yo, ¿sí? Oye, es que te quiero invitar al té. ¿Dónde estás? Porque tú podrías venir a no sé. Y yo, no. Yo así con el miedo, pim, las alertas rojas, caos de Calcuta, yo sola en Calcuta en la noche. No, sí, impensable, ¿no? Le dije, no. Mira. De aquí nos vamos a ir, creo que a un festival de jazz. Vuélvele a llamar a Ruchira que te diga dónde estamos y nos alcanzas.
Claro. Como que se resistía. Nos fuimos al festival, yo me olvidé de este hombre, nos fuimos al festival y así sentadita me dice su el asistente de Ruchera, que no había ido Ruchera. Claro. Te la parte. Yo ya sentí que me estaba acosando. Claro, este claro, claro. ¿Cómo me localiza donde sea que esté? Contesto y me dice, ¿estás en el festival de jazz? Y yo, sí, voy para allá. Me fue. Como una hora después, me vuelve a llamar al teléfono este chico, me vuelve a buscar, me llama por teléfono y yo, ¿qué pasó? Y me dice, ah, eres tú, estoy delante de ti. Ya llevaba un buen rato ahí delante de mí. Era un tipo joven, porque lo escuchaba yo como un adulto en el teléfono, joven, con una boina parisina, con su chaqueta de cueros y todo galán. Hola, ¿qué tal, Luis? Soy un amigo de Luisa, vamos por el té. Yo dije, mierda con el té. Pero si son las 12 de la noche. Y les digo, por favor, que alguien me acompañe a tomar un té con por este favor, hombre. Claro, claro. Y una amiga me dice, yo voy contigo. Bueno, vamos, ya. Dije, si Luisa me lo mandó a la vida, lo voy a recibir, ¿no? Vamos. Estaba muy necesitado de verme porque le quería mandar unas cuerdas de sitar a Luisa porque era su maestro de sitar, pero nunca me dijo nada mi amiga Luisa. Claro. Y él tampoco. No, pues hasta que nos conocimos, ¿no? Bueno, del tramo del festival a su coche, nos hizo reír tantas veces que dije, no, estoy bien. Claro, estoy en buenas manos. Claro, claro, claro. Bueno, en 3 horas que nos movió por Calcuta, me cambió la vida ese hombre. 3 horas que estuve conviviendo en su coche, no bajamos porque ya no había nada abierto más que el famoso té, que era el mejor chai que existía en toda India. Haz de cuenta unos tacos al pastor aquí a la 1 de la mañana. Y me cambió la vida con cosas tan sencillas y fue un golpe de realidad brutal, porque donde todos veíamos una ciudad sucia, una ciudad caótica, una ciudad despreciable, él veía amor y belleza en todos lados. Nos lleva a unas vías del tren y nos dice, mira, estas son las vías del tren donde pasa todos los días el tren a tal hora. Sobre las vías se pone un mercado. Ah, sobre sí. Las vías. Cada vez que pasa el tren sale. No, cuando llega el tren se para para que la gente del mercado entre a los vagones, vendan mercancía, bajan y ya levantan todo el mercado y el tren continúa. Claro, ¿tú lo ves? ¿Cómo lo ves como un occidental? ¿Están locos? Claro. Sí. Es que va a morir alguien, es que no, es peligroso, es inconsciente, sí. Bla, bla, bla. Bueno, me cuenta eso, yo igual pensando, qué locura, esto sobre sí, las sí, vías sí, montados, sí, sí. Y me dice, ¿puedes ver la belleza de eso, Pilar? Ay, no, me hizo esa pregunta y me dio así el golpe más grande en mi vida, y dije, o sea, además me lo dijo con una sinceridad, o sea, de verdad yo sentí que la vida me puso ese hombre ahí para escuchar lo que tenía que escuchar, ¿no? Me llevó por la calle de las prostitutas, me llevó a tomar el té, me enseñó el río Ganges, vimos la ciudad así rapidísimo, y cuando yo me fui de ahí dije, ¿qué es lo que estamos? O sea, ¿cómo lo mismo tiene una perspectiva tan opuesta, claro, con dos personas diferentes, ¿no? Yo veía toda la gente que iba conmigo de la compañía enojados, desesperados, gritando, esto está horrible, es un caos, mucha gente, huele mal, ¿no? Todo era horrible y era un caos. Y él diciéndome lo bella que era su ciudad, y contándome de sus ojos la belleza de las cosas más sencillas, ¿no? Y ahí dije, Dios mío, ¿no? ¿Dónde he estado mirando? ¿O desde claro. dónde he estado mirando? ¿Qué he decidido ver? Y desde claro. entonces me he estado confrontando y haciéndome preguntas muy diferentes a las que me hacía de pequeña. ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué decido ver a una mujer enojada en vez de ver la belleza de una mujer en conflicto? ¿Por qué decido ver una... cuando tomamos el chai, nos lo dieron una vasija de barro y entonces cuando lo termino de tomar me dice, ¡rómpelo! Yo, no, hasta me lo voy a llevar a México. Me dice, no te la puedes llevar a México. Lo que te da el Ganges, porque eso es barro del Ganges, lo que te da el Ganges es nuestro río sagrado, o sea, lo tienes que devolver al Ganges. Y entonces a mí me dolió mucho romperla, dije, bueno, y aquí en la calle, sí, pum, la ropa, y estaba llena de vasijas rotas. Claro. Lo que nosotros veíamos como basura. Claro. Y dice, todas las noches pasa un camión, recoge todas estas vasijas y las regresa al río. Wow.
Porque así como él te brindó parte de él, pues tu deber es regresarle al Ganges lo que te da. Claro. Luego él me pidió una vasija y me dijo, toma, llévate esta. ¿Qué crees que pasó? Se rompió. Regresó rota. La tengo ahí, así, unida, esperando a regresársela. Yo la tengo que regresar al Ganga. Claro. Claro. Lo tengo claro, lo dije, aquí estás, cuando sea nuestro momento nos vamos a regresarte. Qué bien. Me cambió la vida una gira, o sea, más que, bueno, claro, la interacción con los niños fue impresionante porque eran niños súper inteligentes, muy comprometidos, nos hacían preguntas muy inteligentes, pero lejos de la experiencia en sí escénica, fue una experiencia de vida. Y nada, o sea, como esas, tengo muchísimas aventuras gracias al arte escénico, entonces claro, estoy tremendamente agradecida por todo lo que me ha hecho, sobre todo cuestionarme a mí misma en mi propia vida personal. Claro. Qué bien. ¿Cómo te ves como artista de acá a 5 años? Ay, tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sobre todo tengo muchas ganas de hablarle a la gente de esta... O sea, yo entendí que lo que me gustaba eran las historias en el momento en el que... Claro, a mí me gustaba la danza, ¿no? Sí. Y luego, sí, también me gusta el teatro. Sí, empiezo a dedicarme a esto. Entonces empiezo a consumir más y más y más y más teatro, y más danza, y más circo, y más ópera, y más... Y luego leo un libro, y luego veo una película, y de repente me veo a mí misma hablando como loca de las historias. Es que mira, cuando pasa esto, y cuando pasó esto, y el momento en el que tal no pasa, ¿no? Y sí, las vivo con tanta pasión, sí, que hasta me doy cuenta que cuando alguien está contando algo, estoy ahí en el chisme. Me gusta el chisme, soy muy chismosa. Y cuando estoy en el metro, me encanta escuchar el drama de la mujer de al lado que está hablando por teléfono enojada con quién sabe quién. Y cuando alguien me dice, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? ¡Cuéntamelo ya! ¿No? Cuando me dicen, te tengo una sorpresa, muero, porque no, yo necesito saber, ¿no? Yeah. Y ahí fue cuando yo misma viéndome dije, claro, ya entendí. O sea, claro, me encanta muchísimo más a través del arte escénico, pero en general, las historias en todas sus versiones la disfruto a morir. Y entonces, ¿cómo me veo en 5 años? Yo me veo haciendo, consumiendo y haciendo muchas historias. ¿Desde el lado actriz, productora? Mira, hice un proyecto que se llama Irónico Retrueque, que salió justo de un amigo argentino. Ah, mira. Que creo que tienen ustedes una frase que es irónicos retruques o algo así, ¿no? Sí. Bueno, él me dijo un día, porque siempre, si él me decía algo, yo se la regresaba. El retruco. Sí. Es una frase irónica. Ajá. Sí. Y entonces yo le regresaba el comentario y me decía, ay, me encantan tus irónicos retrucos. Claro. Y entonces uní el retruco con el retruécano y hice mi irónico retrueque. Ajá. Y justo de lo que se trata ese proyecto es que es una productora de historias. Uh-huh. No importa cómo vengan. No importa el formato. No importa el formato. Por ejemplo, en pandemia nos lanzamos, yo y mis amigos, a hacer podcast también, TikToks donde había micro relatos, me gusta mucho escribir micro relatos y cuentos cortos, en fin, ¿no? O sea, donde haya una historia, no importa cómo se cuente, yo soy feliz. Entonces yo me veo produciendo, claro, muchísimas historias. Qué bien. Sí. ¿Cómo es bien el nombre? Irónico Retrueque. Retrueque por esto mismo que nos contabas de la por vasija. La unión del retruco, ¿retrueco? ¿Cómo es? Sí, retruco. ¿Retruco? Con los retruécanos, que son estos, es una figura retórica, ajá, donde las mismas palabras las cambias de orden y cambia el significado. Ajá. Claro. Y con esto del retruco, que también es como un golpe, este golpe, creo que salió de hecho del billar, porque lo estoy investigando, cuando le pegas a la bola blanca, esa pega a la otra bola y regresa hacia ti, o le vuelven a pegar a la bola que inicialmente golpeó, ese es el retruco. Entonces, ajá, es como un golpe, por eso es el irónico retruco, ¿no? Porque regresas el golpe. No, y también porque, claro, nosotros hacemos un juego muy famoso allá que es el truco, uh-huh, y que cuando vos cantás y
tenés buenas cartas y yo te canto vos, truco, vos me decís, quiero retruco. Sí, como que es que una respuesta, me subí, ¿no? La apuesta. Ajá, claro. Sí, sí. Sí. Esto es algo así, es también como una, claro, como una reverberancia, sí, o una reapostar. Resonancia. Sí, ni siquiera es como no quedarte callado, como te subo la apuesta. Sí. Exacto, wow, sí. Como sí, exponerla, hacerla más grande la onda. ¿No? Claro, claro. Sí, entonces, pues sí, quiero hacer muchos. Qué bien. Retrucos. Retrucos. Banco. Sí. Y las palabras me gustan mucho, también poco a poco, cuando alguien dice, me encanta observar cómo alguien está hablando, cómo se expresa y cómo decide utilizar ciertas palabras en ciertos momentos, eso sí, también. Antes no prestaba atención a eso y cuando veo que solito empieza a suceder, digo, ay, me estoy abriendo más a escuchar, me estoy abriendo más a conectar, me estoy abriendo más a poner atención y a disfrutar. Sí, qué bien. Suponete que viene el director o la directora de cine que más te gusta y te dice, Pilar, quiero que hagas una sinopsis de tu vida. ¿Cómo sería? Es que mira, a mí me gusta mucho, y lo he pensado, ¿eh? Hasta sé quién sería el guionista. Mira, yo lo he pensado. ¿Qué película me gustaría a mí hacer de mi vida? Definitivo le escribiría a Charlie Kaufman. ¿Sí, sí lo conocen? El de ¿quiere ser John Malkovich? Sí. Kaufman, ¿no? Sí. Sí, buenísimo. El de Eterno Resplandor. Él sería el guionista. Sí, es uno de los mejores guionistas que hay. Me encanta, lo amo. Pero sobre todo por esto, porque no, o sea, dice lo mismo, ¿no? La del Eterno Resplandor, hablamos de una historia de amor, pero ¿cómo la cuentas? Tremendo, sí. ¿No? Desde la complejidad de la mente humana, de esta necesidad de borrar a la otra persona y decir, como me metes en problemas, ya no quiero, claro, quiero borrar de mi vida. Cuando justo, bueno, es la manera en la que cuentan la misma historia de siempre es lo valioso, ¿no? Su punto de vista. Entonces, él la escribiría. Gondry, me encantaría que la dirigiera. Porque sí me imagino, o sea, sí mi universo es muy fantástico. Muy fantástico. Sí me imagino donde no haya sentido lineal, donde no haya coherencia tal vez, donde haya elementos extraordinarios, donde haya, por ejemplo, una vez una amiga que me enseñaba foto, Gloria Minoro, que es artista escénica, me decía, vas a tomar en este rollo fotográfico fotos que te definen, que hablen de ti. Y entonces yo sin pensarlo empecé a tomar fotos y cuando lo revela me dice, ¿y por qué esto? y donde yo me concentraba prácticamente era, o sea, yo tomé la decisión de acercarme a las cosas y tomar fotos, ¿no? O sea, por ejemplo, había una sombrilla, agarré la sombrilla y la puse en un tendedero en el jardín, la abrí y le tomé foto, ¿no? Un barco de papel lo hice y lo puse en un, ¿no? Hace cuenta ahí, arriba, y le tomé foto. ¿No? Y me dice, ¿y esto qué te, cómo te identifica esto? Y es que justo me gusta ver la belleza de las cosas cotidianas y meterle un elemento fantástico que es muy cotidiano también, como una sombrilla. O no sé, como unos pantalones vaqueros colgados en un tendedero, ¿no? Entonces, pues creo que sería así, sería una película llena, mi biografía sería una película llena de pequeños detalles cotidianos cargados de fantástica belleza. Detalles fantásticos. ¿Te has acordado mucho? ¿Te acordás de la película? Con vos vimos la película de Wim Wenders, la del japonés, ¿no? ¿No? ¿Qué fue? ¿Con Lu entonces o con Billy? Hay una película que se estrenó en Cannes, ahora viste ya está el Festival de Cannes, y que la dieron, y que lo interesante de la película era que era de un japonés que limpiaba baños, y durante toda la película lo único que ves es él limpiando baños. Pero lo interesante también de la película era que vos ves su rutina, siempre se despertaba a la misma hora,
abría los ojos sin el despertador. Tenía el despertador, pero se despertaba antes del despertador. Cuando abría los ojos miraba al árbol y sonreía porque miraba al árbol. Y había algo de esto que decís, de las pequeñas cosas que vos ves a lo largo de su cotidianidad, que uno podría decir que son aburridas, pero él las transformaba para darles una cierta belleza. Y que luego a veces ni siquiera hay que transformarlas, sino que por sí mismas son tremendamente bellas, ¿no? Es que sí, es como uno percibe las cosas. Uh-huh. Él las percibía, claro. Y uno decía, oh, qué aburrido. Capaz que uno dice por, no sé, por diferentes cosas. Sí. ¿Qué es lo que a mí este chico de India me reconfirmó? Claro. No es que esté esto feo, es que tú no logras ver la belleza de esto. Mm, eso claro. Es lo que me queda a mí de India, ¿no? Sí. ¿Qué decides tú ver de esto? ¿Dónde pones tú la mirada? Claro. Interesante. Y de eso, pues así... la vida, lograr eso de la vida cotidiana, que algo que me gustaba mucho de la compañía de clowns era justo eso, todos teníamos una tremenda capacidad de sorprendernos por cualquier cosa, y eso me divertía tanto, claro, porque éramos como niños chiquitos aprendiendo y conociendo y jugando, y nos pasaba a todos, era impresionante. Si llegaba, yo qué sé, ahorita llegaba alguien y empezaba a cantar una canción, o sea, ¡guau! O sea, todos nos emocionábamos de la misma manera, ¿no? Sí, todos, entonces eso lo extraño mucho, por ejemplo, pero me quedó, ¿no? O sea, me quedó, claro. Como... claro, es que nos encontramos, hicimos una compañía de esa con ese lenguaje, porque somos un poco así. Mm. Y ahora lo exploro mucho. Claro. Cuando decidí abrir mi Instagram, que no sabía para qué servía, yo dije, ¿pero qué es esto de Instagram? ¿Para tomar fotos? Ah, bueno. Dale. Y si voy a tomar fotos, ¿de qué voy a tomar fotos? Y entonces decidí, pues, de las cosas que veo. Así tal cual, dije, esto va a ser un muro de las cosas que veo. Y entonces, que veo una cámara, pum, me tomo foto. Que veo un ladrillo, pum, me tomo foto. Que veo una planta, pum, me tomo, ¿no? De eso se trata mi Instagram. Más ahora que estoy aquí, pues, cosillas más escénicas, ¿no? Claro. Pero, pues sí, me he entrenado mucho en empezar a detenerme a mirar donde antes no miraba, por estar la mente. Claro. No conectábamos con la naturaleza, ¿no? Estar pensando, ¿no? Pues a ver, pum. En el momento en el que dejas de pensar, empiezas a notar que, ¡ay! Ahí hay una grieta en el suelo que parece una persona, ¿no? ¡Ay! ¿No? Volteas a ver, ¡ay! Un documental muy bonito que se llama Los hongos fantásticos, ¿lo han visto? Ah, sí. El que está en Netflix. Ajá. Sí. La parte en la que él dice, yo como era muy tímido solamente miraba para abajo, y gracias a que miraba para abajo empecé a ver los seres que viven ahí. Claro. Como los hongos, ¿no? O sea, no todos los hongos, porque todo el tiempo estaba mirando hacia abajo, entonces sacó provecho de parte de su personalidad, ¿no? Que es maravilloso. Qué interesante, digamos, el recorrido de esta conversación, en donde arrancamos como hablando, o arrancaste hablando desde el fracaso, desde verlo desde otro lugar y cómo hacerlo potencia, a esto de cómo ver todo desde otro lugar, o ver la belleza de cada cosa en particular, a niveles de perspectiva, también como bajando esas creencias que hace un rato hablábamos. Es que además justo creo que el fracaso es eso, es romper. Justo es un rompimiento, ¿no? El fracaso es un rompimiento. Y a veces es tan atinado romper, porque tal vez estabas tú metido en una idea que al romperse logras ver lo que no lograbas ver porque estabas cubierto por esa idea o tapado por esa idea, ¿no? Que se tiene que romper. Claro. Entonces, por eso el fracaso es tan, tan fabuloso y tan creativo, porque una vez que se rompe, ¡fum!, creas una nueva visión de la vida porque logras ver cosas que no veías. Creo que uno de los grandiosos ejemplos, no sé si vieron una película que le dedicaron a las Torres Gemelas varios directores de cine, como pequeños cortometrajes. Y uno de los cortometrajes, creo que era de un mexicano, si mal no entiendo, era, ¿de qué voy a hablar de las Torres Gemelas? Todo el mundo se va a enfocar en el desastre, en la tragedia, en la caída de las torres, en las muertes, en los héroes. Y este director decidió enfocarse en una historia de un señor ya viejito que vivía enfrente, en un edificio enfrente de las torres, y que tenía una planta que creo que su esposa regaba con mucho amor, y la esposa ya no está, ¿no? La esposa ya murió, y entonces las plantas están muriendo porque ya no hay quien las riegue. Claro. Y no les pega el sol. Y cuando caen las torres... ¿Les pega el sol?
Tremendo. Sí. ¿Sí? ¿Ve qué potencia sí. en algo tan sencillo? Las plantas renacen, porque ahora sí les llega el sonido. ¿Qué vas a hablar de las torres gemelas, imagínate? Y este decide hablar de una historia de vida dentro de una historia de muerte. Y sí. Y ese es el en algo tan sutil, es el mayor ejemplo de la bondad del ciclo de la vida y la muerte, la vida y la muerte. Algo muere y algo vive. Algo vive que va a morir, y luego cuando muere algo más vive. Claro. ¿No? Y tu propia muerte da más vida a otra cosa. Sí, esto que dicen, todo se transforma en el universo. Eso es lo que siento que tenemos que estar ahora tratando de lograr, cambiarle a las mismas historias las miradas. Claro. Los discursos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué maravilloso hablar con ustedes.